Estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Celebramos esta Eucaristía por todos ustedes, queridas familias, toda la comunidad de San José. De manera especial vamos a orar por todas las familias de los integrantes de los ministerios de la Eucaristía, de los ministros lectores y de los caballeros de Colombia. Oramos también de manera especial por un animal de vida de nuestro obispo David Ocono, quien el día de ayer celebró un año más de vida. Oremos por él y por todos nosotros. En un momento de silencio, pidiéndole a Dios que nos ayude cada día a amar más, a tener un corazón y unas acciones más cercanas a él, que derrame su infinita misericordia sobre nosotros y sobre los que amamos. En un momento de silencio, pide perdón a Dios de tus pecados. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos confiadamente, Señor, que en tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron a Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser aprehendidos por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A los salmos que hemos cantado. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y
con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas familias, continuamos en este camino pascual, escuchando esos mensajes tan esperanzadores de nuestro Padre Celestial a través de la Sagrada Palabra. Vemos cómo el Evangelio hoy nos invita a que continuemos creciendo en nuestra fe, arraigando toda esa fe en el Hijo de Dios resucitado. No importa el obstáculo, no importa la dificultad, no importa qué tanto se tambalee la barca de nuestra vida por las olas del mar o por el viento que esté sucediendo en cada uno de nosotros. Pero si el Señor está con nosotros, todo llegará a su calma. Es que tanto amó Dios al mundo, tanto nos amó Dios a usted, a mí, a nuestras familias, amigos, a todos los que conocemos, a todos nuestros hermanos y hermanas por el bautismo, que el Señor envió a su propio Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir otra cosa, sino que a pesar de momentos de oscuridad, siempre llegará la luz, porque ese es Cristo. Y Él romperá esas tinieblas de lo que esté pasando y nos va a llevar hacia una nueva vida. Por eso, continuemos en esa cadena de oración. Continuemos en esa unidad a partir de la oración, de la fraternidad, de la caridad, del perdón. El Señor nos lo ha dado todo. Todo para que usted y yo no perezcamos. Todo para que usted y yo florezcamos. Todo para que usted y yo tengamos un nuevo renacer. Los invito para que sigamos siendo esa luz de Cristo en el corazón de muchas personas en este momento. Yo les he venido hablando de tantas cosas bonitas que ha hecho que surjan en el corazón de hombres y mujeres durante esta cuarentena, durante este tiempo, digámoslo así, de encierro en nuestros hogares. Cuántos corazones generosos para con los necesitados. Cuántas familias que han empezado de nuevo a compartir entre sí, a dedicarse en tiempo. ¿Cuánto hemos empezado a valorar las cosas que teníamos en el día a día y que por algún motivo no les veíamos la importancia suficiente? Y hoy, cuando de pronto nos hemos limitado un poco, hemos aprendido a valorar lo importante de las pequeñas cosas. Yo los invito para que sigamos en esa tónica, en esa espiritualidad tan hermosa de saber compartir con los que están a nuestro alrededor, pero sobre todo en este tiempo de misericordia, de tener un corazón generoso para amar, para recibir a Dios, para demostrarle a los demás que Jesús ha resucitado en usted y en mí. Qué rico que cuando nos vieran a usted y a mí, a su familia, a la mía, a nuestra comunidad,
la gente pudiera decir, ahí va un seguidor de Jesucristo. Ahí va uno que cree y que vive según el corazón del resucitado. Esa es nuestra meta. Poder ser instrumentos, puentes, manos, que hagan llegar a Cristo a los demás. Cristo no está aquí presente. Él no tiene cuerpo en este momento, pero tiene unos ojos que son los suyos, a través de los cuales ve misericordia, a través de los cuales ve la necesidad del otro. Tiene unas manos que son las suyas y las mías, unas manos que sirven para abrazar, para acoger, para tomar al otro, al que está cayendo, y levantar. Tiene unos pies que son los suyos y los míos, unos pies para ir al encuentro de aquella familia que quiera el perdón, de aquella familia necesitada, de aquel hermano nuestro que está sediento de Cristo. Nuestro Señor ahora no tiene una boca, es su usted, su boca es la boca del Señor, sus labios, su lengua son los labios de nuestro Señor, que Él utiliza para llevar la buena nueva a aquellos que están sedientos y temerosos. Es su cuerpo entero, el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo que va a demostrar la presencia del resucitado a aquellos que lo necesitan. En otras palabras, todo nuestro ser es Jesucristo, que lo utiliza para anunciarse, para seguir vivo y actuante en nuestras familias, en nuestra sociedad y en el mundo. ¿Estás dispuesto a seguir siendo el cuerpo, los ojos, la boca, las manos, los pies y el corazón de Jesús para tus hermanos y hermanas? Conceda lo que con fe le pedimos,
pero que se haga siempre su voluntad. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Para que aquellos que no pueden creer en Dios, porque la vida les es muy difícil, perciban el amor de Dios reflejado en gente buena, humilde, acogedora y cercana. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por todos nosotros, para que nos aceptemos y amemos unos a otros, de forma que quede evidente a todos que tú vives entre nosotros. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Oramos de manera especial por todas las familias y por cada uno de los integrantes de los ministros de la Eucaristía, ministros lectores, caballeros de Colón, para que continúen reconociendo a Dios en sus vidas y dando testimonio de Él a través de sus ministerios, palabras y obras. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Oremos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, bienhechores y amigos difuntos. De manera especial oramos por Francisco Méndez, Luis Popoca, por todas las víctimas del COVID-19, para que disfruten de la paz en el banquete del reino celestial. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Oramos por todos los enfermos. Dorian Hernández, Luis Valente, la familia Hernández, Leonor, por María del Carmen, Flores Chacón, Castro Vargas, por la familia Sáenz, para que jamás pierdan la esperanza de que la misericordia divina los va a sanar. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. En un momento de silencio, ore y ponga en este altar todas sus intenciones, las que están en lo más profundo de sus corazones. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, glorioso y resucitado, quédate con nosotros, danos tu espíritu, fortalece nuestra fe, para que la gente vea que somos una comunidad de hermanos y hermanas unidas por la misericordia y el amor, porque tú vives en medio de nosotros, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Celebrar.
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, osana, Señor, de tu gloria, osana, Señor, bendito el que viene en nombre. Para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Salvador, y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Deseen fraternalmente en Cristo un saludo de paz. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra te bastará para sanarme. Vamos a hacer juntos la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi vida y en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y todo mi ser se une a ti, y no permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Thank you.
consagrémonos a la Virgen María. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe para siempre. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Recordemos que mañana tendremos otra vez la Eucaristía a las 6 de la tarde. Recuerden invitar a todos sus familiares, amigos. Qué bueno que todos los días creciéramos más y más en la participación a esta Eucaristía que tenemos diaria. Entre más oremos juntos, pronto llegará el fin de esta situación tan difícil que estamos pasando todos. Así que oremos juntos y recordemos seguir la página de la parroquia en Facebook, Saint Joseph en Facebook, y les pido el grande favor que todos en la casa, si en la casa son 5, que los 5 se inscriban al canal de YouTube de nuestra parroquia. Necesitamos llegar a 1000 seguidores para que nos permitan realizar actividades en vivo. Así que no solamente el papá o la mamá, qué bueno que papá, mamá, hijos, la abuelita, todo el que tenga medio para inscribirse lo puede hacer, suscribirse a nuestra página de Facebook y a nuestra página de YouTube de la parroquia San José. Que tengan una buena noche, Dios los bendiga.